Durante esta clase y la siguiente, vamos a dedicarnos principalmente a hacer que este menú que estamos viendo acá sea completamente responsive. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a cambiar aquí al modo de dispositivo para que veamos esto en un modo responsive. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer que cuando lleguemos a este punto en donde los ítems del menú ya no caben en el espacio y pasan a usar dos o más líneas, en ese caso vamos a hacer un cambio de diseño y vamos a hacer que simplemente se muestre la palabra menú, que sea un botón, y que al momento de hacer clic en ese enlace que dice menú, se desplieguen todos estos enlaces mostrándose como un bloque cada uno en una línea. Bien, así que en eso vamos a trabajar y nos vamos a tomar esta clase y la siguiente para conseguir eso. En la clase que estamos actualmente vamos a dedicarnos a trabajar en todos los estilos CSS necesarios y en la clase siguiente vamos a trabajar en un poco de JavaScript que va a ser necesario y que va a permitir el funcionamiento de parte de este ejercicio. Bien, así que vamos a ir directamente al grano. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es el punto en el que tenemos que hacer este quiebre. Bien, y vamos a ver que una buena idea sería hacerlo al mismo tiempo en que hacemos el quiebre y hacemos que esta barra lateral desaparezca y se vaya hacia abajo. Bien, así que vamos a tomar ese breakpoint o ese media query como referencia. Así que vamos directamente a nuestro CSS y también vamos a tener que modificar algo del HTML. Bien. Entonces, vamos a abrir style.css. Vamos a encontrar en donde tenemos este media query, que es un media query que aplica a los 40 rem. Así que vamos a aplicar este mismo media query justo debajo del menú. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo primero que vamos a hacer es integrar el cambio de diseño para que estos se muestren. Cada ítem de menú se muestre como un bloque. Bien, así que vamos a copiar esto, vamos a pegarlo dentro del media query y vamos a comenzar a editar. Entonces, en el menú vamos a mantener el mismo margen que tenemos hasta ahora, que era 0. En cuanto al padding, vamos a hacer que sea 0, es decir, vamos a eliminar el padding lateral para que los botones ocupen el 100% del ancho. El list style vamos a mantener lo que no tenga el list style, así que simplemente podemos eliminar eso y vamos a mantener el mismo color de fondo, así que no tenemos que mantener eso. En cuanto a los elementos de lista, es decir, a los elementos .menu li, vamos a hacer que en lugar de un inline block se muestren simplemente como un bloque. Y en cuanto a los enlaces que están dentro de las listas, no pareciera necesario que tengamos que hacer ningún cambio, así que no vamos a cambiar nada al respecto. Vamos a guardar y vamos a ver si esto está aplicando. Entonces vamos a ver que, llegado a este punto, cada ítem se muestra como un bloque y usa una línea exclusiva y no se sobrepone el uno al otro y no queda uno al lado del siguiente, así que eso está funcionando bastante bien hasta ahora. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, creo que cuando tenemos el menú puesto de esta forma, ayudaría al estilo agregar una línea horizontal que separe cada elemento de lista para que no parezcan como un bloque completo que no está separado. Así que lo que vamos a hacer es simplemente agregar a cada elemento de lista un border bottom. Y este border bottom va a ser equivalente a un píxel, es decir, 0.0625 rem. Y va a ser sólido. Y vamos a poner un color que sea un poco más claro que el color 333 que tenemos. En este caso creo que un color 444 puede ser suficiente. Vamos a ver cómo queda o si no lo cambiamos. Bien, y creo que ese color queda bastante bien. Ahora cada elemento se diferencia inmediatamente como un elemento de lista y eso, o como un elemento del menú, y eso ayuda bastante. Bien, entonces ya tenemos esto listo. Ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear
el botón de menú que nos va a permitir mostrar u ocultar estos elementos de lista. Entonces, ¿dónde lo vamos a agregar? Dentro del elemento nav con el identificador navegación, vamos a crear esto. Vamos a crear un span. Y dentro de este span vamos a escribir lo siguiente: ver menú. Y vamos a agregarle una clase también para que podamos editar esto sin tener que usar un selector genérico. Entonces la clase que le vamos a poner puede ser simplemente nav button. Bien, como este va a ser el botón de navegación. Así que vamos a guardar. Vamos a actualizar. Y vamos a ver que aquí aparece inmediatamente. Como podemos ver, aparece simplemente como un texto. Y ni siquiera es un enlace, así que no responde a ningún clic que nosotros hagamos. ¿Por qué en este caso creé un elemento span y no un elemento a o enlace? Porque no quiero que esto se interprete como que sea un enlace que no apunta a ningún lugar. Porque en el fondo, si bien vamos a hacer que se muestre como un enlace, realmente no es un enlace que nos lleve a ninguna parte. Simplemente va a desenlazar una acción que va a ser mostrar u ocultar el menú. Por lo tanto, no necesito que sea un enlace. Y gracias a JavaScript puedo hacer que la funcionalidad se dispare independientemente del elemento que sea esto. Y si recuerdan las primeras clases, un span es simplemente una selección de texto que separamos del resto para poder aplicarle estilos o en este caso aplicar alguna acción desde JavaScript. Así que simplemente vamos a seleccionar este span con la clase navButton. Y desde CSS, por supuesto, vamos a hacer que antes de entrar al elemento menú, vamos a hacer que navButton tenga un display none para que de manera predeterminada no se muestre. Bien, entonces con eso vamos a conseguir que esto simplemente ya no aparezca de ninguna forma. Bien, pero vamos a hacer que cuando lleguemos a un ancho máximo de 40 rem, es decir, cuando se dispare este media query, vamos a hacer ahora sí que esto se muestre como un bloque. Bien, y vamos a aplicarle las mismas características que le aplicamos a los enlaces para que esto se diferencie del resto. Bien, entonces vamos a aplicarle un padding también de un em. Vamos a hacer que el color sea blanco y vamos a aplicarle un color de fondo. En este caso voy a probar inmediatamente con aplicar el color de fondo verde, a ver qué tan bien funciona esto. Entonces actualizamos, vamos a achicar y podemos ver que aquí ya tenemos el ítem ver menú que nos va a permitir mostrar u ocultar el menú según sea nuestra necesidad. Ahora, sería bueno, no es necesario, ya que esto va a funcionar principalmente en los dispositivos celulares, así que no necesitamos alguna acción hover, por ejemplo, ya que en eso solo se dispara cuando estamos navegando en una página y usamos un mouse como en este momento, pero cuando estás navegando en una página y haces clic con el dedo no existe el comportamiento hover. Sin embargo, solo para mostrarte una propiedad llamada cursor, vamos a hacer que esto se muestre como si fuera un enlace al momento de pasar el mouse por encima. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto? Con la simple propiedad cursor. Y el valor que le vamos a dar va a ser pointer. Y con eso vamos a conseguir que esto se muestre de esta forma, como si fuera un enlace. Bien, entonces ya tenemos nuestro menú que se ve bastante bien cuando lo vemos desde una pantalla o desde una ventana grande. Y a medida que vamos achicando, vamos a llegar a cierto punto en donde esto se dispara y se muestra de esta forma. Bien, ahora, cuando llegamos a este punto, de manera predeterminada, probablemente lo que vamos a necesitar es que el menú esté oculto y que solo veamos el texto de ver menú que nos permita mostrar el menú. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que el menú, en este caso, no se muestre.
Entonces vamos a aplicar un display block. Perdón, vamos a aplicar un display none. De esta forma vamos a hacer que el menú no se muestre. Bien. Y lo que vamos a hacer básicamente desde JavaScript es bastante sencillo. Lo único que vamos a hacer es aplicarle que al momento de hacer clic en el elemento navButton se le aplique una clase a menú. Y cuando se presione nuevamente este navButton le vamos a quitar esta clase. ¿Y cuál es la clase que le vamos a agregar? Va a ser open, para que esto se convierta en un menú abierto. Entonces, cuando el menú tenga la clase open, vamos a hacer que en lugar de un display none se muestre como un display block. Y eso es todo lo que vamos a hacer desde JavaScript. Entonces, aquí lo tenemos oculto. Bien, pero si simulamos que hicimos clic en el nav button y tenemos la clase open aplicada al menú, vamos a ver que se va a mostrar de esta forma. Y luego hacemos clic nuevamente, le quitamos la clase open y esto se va a mostrar de esta forma. Ahora, también podemos hacer algo interesante con la clase navButton. También podemos aplicarle la misma clase. Entonces, si aplicamos la clase open tanto al menú como al navButton, en ambos casos aplicamos la clase open, podemos aplicarle estilos diferentes a ambos. Entonces, vamos a hacer que navButton, por defecto, tenga el color de fondo gris, oscuro, y que al momento de hacer clic y mostrar el menú, se cambie al color verde. Vamos a ver cómo quedaría esto. Entonces, ahora lo estamos viendo en el caso de que ambos elementos, tanto el menú como el botón, tienen las clases open, se muestra de esta forma, el menú, el botón verde y el menú gris. Y si quitamos a ambos elementos la clase open, lo que vamos a conseguir es que el botón todavía se muestre de color verde. Vamos a ver por qué es esto. Ya le quitamos la clase open, lo cual está bien, y desde acá no hemos guardado el CSS. Ah, perdón, aquí me faltó aplicar la clase open de esta forma. Entonces ahora sí debiera estar mostrándose de color gris. Entonces, cuando hagamos clic en esto, se va a cambiar a color verde y se va a mostrar el menú. Y cuando hagamos clic de nuevo, va a volver a su color gris y el menú se va a ocultar. Pero eso vamos a hacer que ocurra durante la siguiente clase, en donde vamos a conocer un poquito más de JavaScript. Así que un abrazo y nos vemos en la siguiente clase.